Que conste que no estoy mandando a aplaudir a nadie. Esos que son ellos así. Estamos transmitiendo, no estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en lo que se llama Gran Buenos Aires. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. En San Martín, que es... ¡Bravo! Es bravo, sí. Miren, esto es así. Esto ha sucedido en las grandes capitales, que estaba la capital, vamos a decir 100 años atrás o más, y tenían pueblitos o poblaciones alrededor, y con el crecimiento de las ciudades absorbieron esos pueblitos. Es lo que pasa pues con San Martín y otras zonas aledañas, y ya forman parte de la ciudad, pero bueno, aquí pues políticamente se ha determinado que esto es el Gran Buenos Aires, después de la General Paz. ¿Cierto o falso? La General Paz es como un refrán. Uno cuando va a salir fuera dice, eso es después de la General Paz. Esto está después de la General Paz. Bien, estamos celebrando el nacimiento, iluminación y ascensión del maestro Saint Germain. Y quiero aclararles que no estamos conmemorando. Se conmemoran a los muertos. Se conmemora cuando, si tienen familias difuntos y van a hacerle una misa, es una misa en conmemoración. Se canta un requiem, que es para los difuntos, en conmemoración. Pero cuando son seres vivos, son celebraciones. Así que nosotros no estamos conmemorando nada a Saint Germain porque él no está muerto. ¿Verdad, Saint Germain? Respóndenos. Bien. Entonces, ahí están muy aplaudidores. Qué bueno. Bien. Vamos a tratar de conversar un poquito sobre el maestro Saint Germain. Me imagino que hay gente que sabrá un poquito, otros que sabrán un poquito más, otros bastante y otros que no saben nada. Vamos a abrir este foro, pero no es foro porque yo no estoy dando conferencias. No soy conferencista, mi trabajo es otro en la vida. Soy cantante de ópera y compositor y sí, vivo en las tablas, pero no con la metafísica. Vivo en las tablas actuando y montando obras de teatro y musicales, etc. Muy bien. Lo que les quiero decir es que de esto no sé nada, de conferencias, pero sí he trabajado en pedagogía toda mi vida. Y esto que estamos haciendo es técnica de open class. ¿Qué quiere decir open class? Aula abierta, donde los que participan, que son ustedes, son los que hacen la actividad. O sea, no me voy a sentar aquí, habla que te habla y ustedes ahí mudos. No, si vine a hacer eso, me voy. Pues muy fastidioso. ¿Me voy? ¡Ah! Ok, bien, muy bien. Ya están participando, ¿ven? La participación no es decirle a la gente, participa. Porque hay gente que dice, bueno, participen. No, la participación es hacer que se participe sin decir participen. No sé si entendieron. Bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar la participación. Primero por algo. ¿Qué les gustaría saber de Saint Germain? El que quiera levante la mano. Le llevamos un micrófono. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Qué les interesa saber del maestro Saint Germain aquí en esta oportunidad? Muy bien. ¿Una sola persona le interesa a Saint Germain? ¿Y los demás para qué vinieron entonces? ¿Para qué vinieron? ¿Ah? Vamos a ver. Sí. Buenas tardes, Rubén. Algo que me gusta, siempre me ha llamado la atención saber de Saint Germain. ¿Dónde está ahora y en qué trabajo
¿Qué trabajo estás haciendo? Muy buena pregunta, bravo. Bueno, voy a ir uno a uno, ¿sí? Después le doy la oportunidad a los que levantaron la mano. San Germán está vivo. Él es espíritu. Y como decía Allan Kardec, aquí que la Argentina desde el siglo XIX participó de un movimiento que ya no es tan fuerte como en aquella época, que era el movimiento espiritista, que era en aquella época lo más adelantado que había, que era creer que la gente no se muere, que la gente sigue viva, ¿verdad? Y tienen planteamientos muy buenos, y aquí todavía se conservan logias o escuelas con Allan Kardec y Joaquín Trincado. Saint Germain es espíritu, y Allan Kardec decía que los espíritus están entre nosotros. Eso me encanta. Lo que pasa es que ellos están en una dimensión distinta a la nuestra, que está compenetrada con la nuestra. Es como una esponja. Una esponja que le echas agua y se llena de agua. Pero también si la revuelcas en la arena, se llena de granitos de arena. Y también si bates un huevo y lo metes en el huevo, entonces va a tener agua, huevo, arena, todo en un mismo cuerpo. A igualito somos nosotros. Son diferentes estados de conciencia. Y Saint Germain está aquí con nosotros. Cuando hablamos de él, nos referimos a él. Él está aquí. Pero hay cosas que nos llaman mucho la atención. Llevo 53 años ocupándome de Saint Germain. Me empecé a ocupar de Saint Germain junto a Connie Méndez. Estuve 10 años a su lado trabajando sobre Saint Germain. Y después me fui a hacer mis posgrados en música a Hungría, donde vivió Saint Germain, donde nació, donde está su casa. Y bueno, en aquella época, me acuerdo hace mucho tiempo, porque no vayan a pensar que yo nací viejo. Yo nací jovencito y brinconcito. Bueno, todavía pego mis brinquitos por la escalera. Muy bien. Me fui hasta Charospatak, donde él nació, a investigar. Tuve que aprender húngaro y una cantidad de cosas. Y por lo más pronto, pues hoy en día llevo argentinos, cuando ustedes quieran, organizamos y nos vamos para allá. Sí, claro. Yo no cobro por eso. Ustedes pagan lo que les cuesta el pasaje, que alguien lo paga a su manera, y con la agencia. Yo no cobro por eso. Ya les voy a decir por qué. Porque Dios me ha dado tanto que no me puedo quejar. Y por esto Él no me ha cobrado. Entonces yo no le puedo cobrar a nadie. A todo el mundo le abro la puerta. Gracias. Bien. Entonces, he aprendido mucho del maestro Saint Germain, y él a veces, si quiere, se manifiesta. Pero no a través de un medium. Aunque les hablé de Allan Kardec y les hablé de Joaquín Trincado, nosotros no trabajamos de esa manera. Si él quiere que venga tangible y visible aquí. Y ha pasado. A veces con asuntos obvios, que no hay dudas de que él está presente. Entonces, Saint Germain ha estado presente a través de la evolución de toda la metafísica. Y tú sabes en qué, protegiéndonos. Cada vez que nos han venido a atacar, cada vez que nos han venido a querernos hacer daño, no han podido ni atacar ni hacernos daño. Él sale al frente. Porque Él es el que está encargado de la enseñanza interior, por no decir espiritual, pues por espiritual se entiende muchas cosas, también brujería, magia negra y todo ese tipo de cosas. Vamos a decir la enseñanza interior, que es un término más limpio, que no está contaminado. Muy bien.
Él se ocupa de la enseñanza interior de este momento. Y me dirán los católicos y cristianos. Yo soy católico apostólico romano. Eso no quiere decir que él esté sacando de base a el maestro Jesús. No se contradicen las enseñanzas. Ni el uno pelea con el otro. Son una enseñanza que puede vivir en nuestro ser interno junta, porque no se contradice la una con la otra. Tú me habías levantado una manito allá, una niña con unos anteojitos. ¿Quieres hacer la pregunta? Muy bien. Te vamos a llevar el micrófono. Sí, dime. Muchas gracias. Sí, bueno, mi pregunta es, como yo vengo por primera vez, saber por qué tanta gente está alrededor, digamos, formando parte de esta organización. Bien, bravo. Gracias. Primero que nada, no somos organización. Apréndetelo de memoria para toda tu vida. Somos desorganización. Aquí no hay nada organizado. Aquí no hay papas. Aquí no hay jerarquías, aquí no hay obispos, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es un músico loco, como yo, que habla. Tenemos un arquitecto. Yo no sé si estará loco o no. No. ¿Cómo que no? Mire, mijo, le voy a enseñar algo. Las verdades y el mundo son dueños. Los locos, los niños y los borrachos. Es un tu abuela, Connie Méndez, decía que es un privilegio ser loco, porque el loco, ¿a quién le decimos loco en la familia? Al que es genial, al que es distinto y al que es diferente. Aquí somos una manga de locos. Y aquí no hay organización, ni hay títulos, ni hay nada. ¿Por qué viene tanta gente? Yo te lo voy a decir. Pasamos 2000 años en la era de Piscis. El mundo evoluciona por eras. Y 2000 años fueron de la era de Piscis, que fue todo, la Edad Media, Renacimiento y todo lo que vino después. Eso es, todo estuvo regido por el cristianismo. Pero también trajeron cosas muy buenas. Yo no puedo hablar nada malo, pero por allí hicieron algunas cositas, como por ejemplo la Inquisición, por ejemplo los dogmas de fe, amenazar a la gente con el infierno y una cantidad de cosas. Que también, no me voy a meter en eso, pero eso tuvo sus razones. En aquella época eso tenía un porqué. Y se puede, si se quiere, hasta justificar. Muy bien. Pero la era cambió. Ahora estamos en la era de la libertad. Saint-Germain es el avatar de la nueva era. Y esta era está regida por el rayo violeta. El rayo violeta es el rayo de la libertad. La gente hoy en día quiere reírse, brincar, saltar, estar en una espiritualidad alegre. En la era pasada, que tampoco era malo, era estar encerrados en los conventos, hacer voto, óyeme los votos, de humildad, ese no es tan grave, de obediencia, tampoco es tan grave, pero hay uno gravísimo, horrible, que tú no hubieras podido con él, el voto de castidad. Entonces, ¿qué pasó? Vino la era de la libertad. Y no les voy a decir que se vaya todo el mundo a agarchar por allí. No, no. Eso ustedes lo manejan a discreción. Además, la metafísica no se mete con eso. La metafísica se mete de aquí para arriba, de la mente para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Vino un movimiento que tú no habías nacido. Yo lo agarré por ahí bien jovencito. Fueron los hippies. Pero no los hippies drogadictos. Existe una parte de los hippies que eran los hippies come flores, que eran vegetarianos o son vegetarianos, creen en cosas del más allá,
no comen carne, no fuman drogas, nada de eso, que empezaron a libertar a la humanidad. Es la época también de los Beatles, y empezaron los Beatles, tenían un gurú hindú, y era la primera vez que se veían que los gurús hindú venían a Occidente y todo eso, y entonces empezó a hablar de karma, de reencarnación, de esto, de lo otro. Eso ha seguido. Argentina ha estado a la vanguardia de muchas de esas cosas, y hoy en día todas esas enseñanzas propias de esta era, la gente las quiere y se llenan los salones como aquí. Porque ya basta de dogmas, de prohibiciones, de condenaciones y ya está. Y la Iglesia Católica, y gracias a Bergoglio, que de verdad que lo aplaudo mucho, él está tratando también de poner la Iglesia un poquito al día, como las cosas se manejan hoy en día, y miren cómo lo critican y cómo le dicen cosas, pero él lo que está haciendo es correcto, porque estamos en la era de la libertad. La metafísica es una de las sostenedoras de la enseñanza para la nueva era y del maestro Saint Germain. No te voy a decir que sea la única, pero, por ejemplo, en el pasado han habido agrupaciones mundialmente conocidas, en el pasado reciente, no estoy hablando de muy atrás, estoy hablando de mitad del siglo XX para acá, imagínate, harán 50 años, se están celebrando 70 años, hoy comienza a celebrarse, no es que se está celebrando, hoy estamos, Saint Germain está en su primer día de celebración de sus 70 años hasta el año que viene, que vamos a cerrar esta festividad con un gran congreso en Buenos Aires, en el NH, con el favor de Dios. Bien, vamos a ver, fotos. Bien, entonces lo que voy a hablar ahora está entre el libro Pilares de la Metafísica y está en el libro Saint Germain Plus, que es un libro que habla sobre Saint Germain, y también en el sagrado libro del Yo Soy, que lo escribió Saint Germain en persona. Y son 8 tomos. No los compren los 8. Bueno, si los quieren comprar, pues es un libre albedrío. Pero vayan leyéndolo. Ay, como la canción de Shakira. ¿Qué dice Shakira en la canción? De a poquito. De a poquito. No, ya dice otra cosa todavía. Traguen, mastiquen, mastiquen, traguen. Gracias, Shakira. Qué bueno lo pusiste. Entonces usted este libro le va a aplicar la operación Shakira. Traguen, mastiquen, mastiquen, traguen. O sea que vayan digiriendo y analizando todo lo que dice el libro. Así que cuando ustedes vayan a agarrar el libro de Saint Germain, no invoquen a Saint Germain. Invoquen a Shakira sin piqué, por su favor. Y entonces, amada Shakira, mastique, trague, trague, mastique, que yo pueda masticar todo esto y tragármelo. ¿Qué les parece? Ay, Saint Germain, perdóname si estoy diciendo mucho disparate, Dios mío. Te lo dije, que éramos una manga de locos. Esta enseñanza metafísica es la enseñanza de esta era. No tiene nada que ver con el pasado. Hay gente que pone como nueva era que si Feng Shui, astrología, yo no sé, constelaciones, Tai Chi, yo no sé cuántas cosas más. Yo no estoy en contra de eso, ni nadie. Pero eso no es de la nueva era, eso es milenario. Nosotros no hablamos de nada de eso, hablamos de asuntos de hoy en día. Muy bien. Saint Germain es un maestro ascendido. ¿Qué quiere decir ser un maestro ascendido? Jesús es un maestro ascendido. La Madre María es una maestra ascendida. Pero no solamente están en el catolicismo, porque también el señor Gautama Buda, que lo llaman budismo, pero que eso está mal dicho ese término, es Buda Dharma, porque el budismo no es religión. Entonces, Buda Dharma quiere decir enseñanza del señor Gautama Buda, ¿verdad? Entonces, ahí también hay seres ascendidos.
Y también en el Islam, está Mahoma, que es maestro ascendido. Están también en el hinduismo. En el hinduismo tenemos maestros ascendidos como el Moria, como Kuthumi, como el... Bueno, una cantidad tremenda. Esos son maestros ascendidos. ¿Qué pasa con un maestro ascendido? Ellos fueron humanos o son humanos que pasaron por todo lo que ustedes están pasando. Ellos han sufrido, a ellos lo ha dejado la pareja, ellos han sido ricos, también se han arruinado, han tenido hijos, algunos los han amado y otros los han abandonado. Ellos han pasado por todo lo que ustedes pasan juntos. Agarramos todos los problemas de ustedes y lo volvemos una sola pelotica. Todos esos problemas, esa pelotica la tienen ellos también. Pasaron por todo, pero con una salvedad resolvieron. Resolvieron con que aplicando lo que nosotros estamos enseñando en metafísica. Aplicando la ley de mentalismo, aplicando todo lo que Saint Germain enseña. Porque así como les dije antes, yo aprendí esto sin que nadie me lo cobrara y lo doy sin costo alguno. De gratis no es, porque todo esto cuesta. El salón, las luces, los aparatos, todo esto cuesta. Esto no es de gratis, pero no cobramos. ¿Y qué hacemos? Nos valemos del buen corazón de la gente que den una contribución a ver si se cubren todos los gastos. Bien. Así como mi persona les comunica esto agradecido a la vida de haberlo recibido, ellos están haciendo lo mismo. Mejor dicho, ellos nos enseñaron a nosotros esto. Sin necesidad de hacer rituales, sin necesidad de tener reglas, sin necesidad de prohibiciones, sin necesidad de cumplir con mandamientos. Sino que usted, lo que pasó aquí o lo que está pasando aquí, usted viene, escuchó su actividad y usted se la lleva para su casa y la pone en práctica. Hasta la próxima vez que hay otra reunión y usted viene, aprende su enseñanza y se va para su casa y la pone en práctica. ¿Dónde está la metafísica? En tu casa, en tu trabajo, en tu club, en donde tú estés. ¿Me van comprendiendo un poquito? Sí. Si tienen preguntas, levantan su manito. Dime tú, mijo. Bien. Perdón, ¿quién? Sí, deja la mano levantada para que Marcelo sepa quién llevar el micrófono. Buenas tardes, Rubén. Hola. Una pregunta. El maestro Saint Germain tenía que haber ascendido antes, pero él siempre se quedó, postergó su ascensión para ayudar a la humanidad. Bien. ¿Cuándo ascendió o cuándo tendría que haber sido su momento para...? Bien, bien, te lo explico. Existe algo precioso que es bellísimo. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Es que cuando uno se libera de todos los sufrimientos humanos, de todo lo negativo, tú asciendes. O sea, ascender es perder la gravedad en la tierra. Pero cuando tú ves que hay tanto sufrimiento, que si guerra aquí, guerra allá y no sé cuánto, y tantos problemas más que hay en la humanidad, uno dice, no, yo no quiero ascender, yo me quiero quedar en la tierra ayudando. Eso tiene un nombre, Nirmana Kaya, que renuncia al Nirvana. Nuestros maestros renuncian al Nirvana. Jesús, cuando encarnó, renunció al Nirvana. Y miraron todo lo que le hicieron. Lo crucificaron. Eso no quiere decir que los vayan a crucificar a ustedes. No. No, para nada. No lo aceptamos. Muy bien. Entonces, eso es lo más grande. Eso fue lo que hizo Saint Germain. Y él, no voy a decir a pesar de que ascendió, pues eso no es un pesar. Además de haber ascendido, él sigue con nosotros. Él puede estar en cielos más altos todavía y mira, tomó la responsabilidad de estar a la cabeza de la metafísica y nos inspira, nos hace aparecer sus libros. Miren, ese sagrado libro del Yo Soy son 8 tomos.
Y ustedes no lo van a creer. ¿Cómo se consiguieron? Ah, es una historia larguísima, ¿me entiende? Y me pusieron a mí de por medio. Esos libros estaban en inglés. Y habían unos por aquí, otros por allá, otros más allá, que no sé cuánto. Y a nadie se le había ocurrido juntarlos. Y estaba en Mount Shasta, que son uno de los lugares donde él vive. Y esa mañana me apareció en la mente, yo no canalizo, ni yo tengo contacto extrasensorial, ni nada de eso, que juntara todos los libros de Saint Germain y lo pegáramos en un solo libro. Y lo empezamos a hacer porque había que traducirlo todo. Eso tardó más de un año, dos años, no sé cuánto. Y después hubo que tematizarlo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que él hablaba sobre amor, ponerlo junto. Todo lo que hablara de la llama violeta, ponerlo junto. Eso es tematizar. Tematizar 1000 páginas es mucho trabajo. ¿Qué te quiero decir? Eso es él. Que sin aparecerse, yo no creo en nada de esas cosas de apariciones porque me parecen vulgares. Yo quiero vivir como una persona más o menos lógica y sin asuntos extrasensoriales. Porque siempre te van a ver rarito. Y ya no te van a decir loco, como dije anteriormente, loco genial. Te van a decir loco clínico. Mira que aquí está un psicólogo y sabe lo que quiere decir loco clínico. No quiero pertenecer a esa fila y por eso no me meto en nada extrasensorial. Hay una mano levantada. Sí, por allá. Bien. Dime. Hola, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto está relacionado, lo que acabas de decir, de la inspiración de crear estos tomos del Sagrado Libro, con ser la comunidad de Saint Germain? O sea, recién habías hablado de que Saint Germain puede precipitar su cuerpo físico y presentarse físicamente acá si lo desea. Sí. Pero a la vez hemos aprendido en otras actividades que somos los pies en la tierra de él. El himno del maestro Saint Germain, que lo escribió una gran diplomática y una gran... Ya puedes devolverle el micrófono. Una gran diplomática, una gran escritora, una mujer de letras, llamada Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, que fue embajadora en la Argentina cuando la época de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. Ella compuso el himno al maestro Saint Germain tomando la letra que Saint Germain dice: permitan que yo camine a través de ustedes. Y el pedacito es: camina a través de nosotros. Eso es lo que tú estás diciendo. Tú eres, y todos aquí, y yo también, todos, los pies y las manos de Saint Germain. Es al revés de la Iglesia Católica y de Jesús, en que uno va para la iglesia a pedirle todo a Jesús. No, la era cambió. Ahora eres tú quien vas a hacer las cosas y vas a hacer que el maestro, que también puede ser Jesús o puede ser Kutumi o puede ser el señor Gautama, lo haga a través de ti. Es no tirarle la pelotica a los demás y nosotros asumir responsablemente nuestra evolución. Saint Germain es un influencer interno. Sí. ¿Qué te digo? Pero si se los dije al principio, esta es la enseñanza de la era. ¿Y cómo se le dice a una persona que influencia a todo el mundo? Influencer, ¿qué quiere que le diga? Saint Germain, ¿quién es un influencer? Ya saben qué tienen que decir. Cuando, ay, ¿fuiste a la conferencia de Saint Germain? Sí. ¿Y qué te dijeron? Que Saint Germain era un influencer. Ay, tan moderno. Sí. Nosotros somos modernísimos todos aquí. Él es del influencer del momento y del futuro. Fue conde. Él compró ese título en San Germano. Yo estuve allí. Eso es el Tirol italiano.
para moverse en la época de las cortes y todo eso. Él nació como príncipe, príncipe Rákóczi. Rákóczi. Espérate, pronunciación original, pues yo estudié húngaro y se pronuncia así, Rákóczi. Y bueno, nació en Sárospatak y es miembro de la Gran Hermandad Blanca, que es la unión de todos los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual, y es el que dirige el séptimo rayo violeta, que es el rayo de la transmutación, del perdón, y es el avatar de la era. Jesús era el avatar de la era pasada y ahora es Saint Germain. ¿Qué quiere decir eso? Que él es el que va a influenciar espiritualmente, Saint Germain, en toda esta era que va a durar 2000 años, como influenció Jesús en la pasada. Pero eso no es quítate tú para ponerme yo, para nada, porque ellos no tienen competencia en los planos internos, eso no existe. Entonces ambos trabajan por la misma causa. Experto científico de la nueva tecnología. Él ha estado atrás de todos esos aparatos de computación con una, puedo decir, colega, otra maestra ascendida que se llama Leonora, que es la que está encargada de toda la tecnología moderna. Alquimista, persona de Estado, o sea, presidente y todo ese tipo de cosas. Persona de letras, escritor, por supuesto. Político, sociólogo, músico académico. O sea, que escribe pues partituras. Hay una ópera que él hizo llamada La Inconstanza di Lusa, y hoy en día existe una transcripción para piano o clave que la pueden buscar. Yo tengo el Spotify aquí, pónganle La Inconstanza di Lusa, pongan Saint Germain y van a escuchar la música de él. Y ser de amor compasivo y liberador. Hay algo que ustedes no saben. ¿Cómo se llama el libertador de la Argentina? San Martín fue inspirado por Saint Germain. Y Simón Bolívar, la gesta libertadora de Sudamérica estuvo en manos de Bolívar y San Martín, como todos lo sabemos en la historia, influenciados por el maestro Saint Germain, porque todos ellos dependían de la logia masónica de Londres y hicieron una fundación aquí también y en Caracas también. Y Saint Germain trabajó y dirigió las logias masónicas en su momento. No, es una cosa grandiosa, verdaderamente. Bien, y toda su enseñanza está compilada, porque me consta, porque estuve o trabajo en eso, en el Sagrado Libro del Yo Soy. Pero hay una sorpresa. ¿Se las digo o no se las digo? Bien. Cuando terminamos de compilar el Sagrado Libro del Yo Soy, por aquí, por allá de los libros manuscritos de él, siguieron apareciendo escritos. Hoy en día, desde que se terminó el Sagrado Libro, que puede ser hace más de 15 años, a esta parte, pueden haber casi 1000 páginas inéditas. Y Fernando, que me estará escuchando allá en Roma, Fernando Candioto, argentino, que es el que dirige la editorial Metafísica para el mundo entero, en castellano, en italiano, en portugués, en francés, no sé en cuántos idiomas lo dirige. Bueno, con ayudantes, por supuesto. En Suiza tenemos un ayudante, en Francia tenemos otro ayudante, en Italia tenemos ayudantes, en todas partes, en Brasil también, etc. Con él se está trabajando para hacerle la segunda parte al Sagrado Libro del Yo Soy, y a ver si se tiene para la conclusión de este año de celebraciones de Saint Germain. Gracias. Esto que ustedes están viendo aquí
es una foto original. No es pintura, no es nada. Y lo podrán ver en las redes. Ustedes saben a quién le entregó esa original, era de Connie Méndez. Estoy hablando de mediados del siglo XX. Yo conocí a Connie Méndez en la década de los 60, o sea, un poquito más allá de la mitad del siglo XX, y Connie Méndez se lo entregó a este personaje que está hablando con ustedes. ¿Y qué pasó? Bueno, como saben, está en todas las redes, está en todas partes, y me consta que es una foto original. Para las chicas presentes, y para algunos chicos también, nosotros somos muy modernos, Saint Germain es un hombre alto, pelo negro, ojos profundos, guapísimo. Si no, pregúntenselo a Madame Pompidou. ¿Se acuerdan de Madame Pompadour? Que sale en todas las series por ahí. Bueno, ella estaba locamente enamorada de Saint Germain. Pero hasta el presente no se sabe que Saint Germain haya hecho cuchicuchi con alguien. Eso no se sabe. ¿Me están entendiendo? Bien, seguimos. Bueno, ya les hablé del Sagrado Libro. Aquí está la portada del Sagrado Libro para todas las ediciones. Son 8 tomos. Una pregunta para las chicas que están en librería. ¿Trajeron copias de los 8 tomos? Sí. Vamos a ver, habla por favor. Sí, hay todas, están disponibles, están, falta una que está agotada, pero que... ¿Cuál es la que está agotada? Virtudes. ¿Y qué número es? ¡Ah, la segunda! Está agotado. Bueno, no importa. De todas maneras, ustedes no se van a leer todo eso en esta noche. Eso va a tardar un poquito. Vayan leyéndolo, señores. Allí nos formamos todo. ¿Saben qué le iba a poner de título? La Biblia de la Nueva Era. Pero no le puse Biblia porque era reminiscencias del pasado. Entonces dije yo, ¿y qué quiere decir Biblia? Biblia quiere decir libro. Porque yo me fui también, no vayan a pensar que yo solamente me ocupo de la Nueva Era, yo también me ocupo de mi religión, del catolicismo. Yo estuve ahora en Roma, donde inventaron la Biblia. La Biblia la inventaron un día, no sé si ustedes saben. Después empezaron a decir que era escrito de Dios y no sé cuánto. La inventó San Dámaso, un papa, que dijo, ¿y por qué no pegamos todos esos libros y no sé cuánto? Y empezó a pegar libros. Y después llamó a San Girolamo, ¿cómo se traduce San Girolamo? San Jerónimo, y le dijo, mira, todo eso que está ahí, tradúcelo. Y porque eso estaba que si en arameo, que si en hebreo, que si en griego. Y le dijo, mira, unifica todo eso. Y San Girolamo le dijo, yo tengo una idea. El idioma que más se hablaba en ese entonces era el latín. Dice, yo lo voy a poner todo eso en latín. Y el que quiera leer eso, en latín. Entonces le puso la Biblia. Se lo puso San Dámaso. ¿Y qué quiere decir la Biblia? Los libros. Entonces yo dije, no le voy a poner libro. No le voy a poner Biblia. Le voy a poner libro, que es un término neutral. Sagrado, porque se dice Sagrada Biblia. Todo el mundo dice, la Sagrada Biblia. Vamos a ponerle sagrado, porque sagrado también puede ser otra cosa. Sagrado, libro, ¿qué es lo que más se habla allí? Del yo soy. Y quedó un término de la nueva era, fíjate. Por eso es que les digo que Saint Germain anda por ahí, cerca de nosotros, porque uno no necesita canalizar ni entrar en mediunidad. Eso hoy en día en la nueva era se le llama telepatía. Telepatía es que tú estés pensando algo, pero el pensamiento no es tuyo. No sé si entienden un poquito. Entonces el maestro te manda sus pensamientos, tú crees que son tuyos, pero bueno, si uno es humilde, uno dice, bueno, pero yo se me va a ocurrir eso. Seguro que por ahí anda un maestro que me está mandando los rayitos. ¿Me entienden? Muy bien.
Entonces, ¿de qué se ocupa San Germán? De que nosotros concienciemos el yo soy. ¿Qué es el yo soy? Tu ser. Ya no tienes que ir a buscar a Dios. Bueno, si quieres lo buscas en la iglesia. Si quieres te vas a la Gruta de Lourdes. Tú eres libre. Porque algo que también nos enseña el maestro San Germán es la libertad. Bien. Pero Dios está dentro de ti, en tu conciencia, en tu yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, mira, pibe, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Yod He Vav He, eso es en hebreo. No sé si aquí alguien habla hebreo. Es el verbo ser. Dicho en primera persona, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. En el cosmos, en el universo y también dentro de ti. Entonces, San Germán trabaja para que tú desarrolles eso. Trabaja para el uso de la llama violeta. Si tienen un problema, algo que no han podido resolver, haz la práctica. Le van a decir, te envuelvo en la llama violeta. ¿Cómo van a decir? Te envuelvo en la llama violeta. Ajá. Muy bien. Por ahí algunos hicieron así. Te envuelvo. Ah, porque la varita de Harry Potter... No sé si ustedes han visto la película de Harry Potter. No es una varita, es tu dedito. ¿Verdad? Entonces tú puedes energizar tu varita mágica. Y si mueves la varita, eso lo van a ver ahora, voy a dar la explicación estos días, de Hansel und Gretel, que es una historia pues, muy conocida en Alemania y también en Austria y esos países. Y Humperdinck hizo la ópera. Y ahí te van a explicar la varita mágica. Tú tienes que mover tu varita mágica. La varita mágica se mueve, depende. La puedes mover para bien o para mal. Pero si lo mueves para mal, te caen todas las maldiciones del mundo. ¿Por qué? Porque mueves el karma negativo, que se le llama vikarma. Y si mueves la varita para cosas positivas, pues te va muy bien en la vida, haces buen karma. Entonces cuando diga envuelvo esto en la llama violeta, hazlo, energízalo. Hay un gran pedagogo suizo llamado Dalcroze que dice que cuando uno moviliza, uno energiza con el movimiento las cosas, no se le olvida más nunca. Entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Te envuelvo en la llama violeta. No me lo crean. No me lo crean. Envuelvan el coche, el auto, en la llama violeta para que ustedes vean que nunca se lo van a robar, no le van a quitar ningún espejo, no le van a quitar nada. ¿Qué le vas a hacer al coche? Te bajas, le pasas la llave, por supuesto, ¿verdad? Y te paras frente al coche y le vas a decir, te envuelvo en la llama violeta. Pero hay algo que les voy a enseñar también, que ya no es cuando te bajas del coche, cuando estés dentro del coche. Prendes tu coche y vamos a ir, no sé, para el cine, para el teatro, a ver las óperas estas que están muy buenas en el Colón. Entonces tú dices... envuelvo este... No, pero entonces tienes que cambiar la dirección de la varita. Ahora es así. Envuelvo este coche en la llama violeta. Cuando vayas a hacer una carretera, nosotros, gracias Padre, nunca hemos tenido accidentes. Porque esa protección existe. Si vas a pasar por un lugar que dicen, le quito poder... que es peligroso, que hay muchos chorros, etcétera. Envuélvete en la llama violeta. Yo me envuelvo en la llama violeta y a mí no me toca a nadie. Bueno, tu novio, tu marido, yo no sé. Bueno, hay que aclarar, los tratamientos hay que aclararlos, ¿verdad? Te enseña San Germán también la ley de mentalismo, la mente. Te enseña lo de los decretos, a decretar. Y te enseña sobre él mismo quién es él. Ahí hay una mano levantada, vamos a llevarte el micrófono. Muy bien, gracias. Gracias, ¿qué tal, Rubén? Hola, ¿cómo estás?
Una pregunta, ¿cuál sería la, digamos, la enseñanza, digamos, más difícil que ha podido transmitir el maestro de, por ese linaje, desde el maestro que ha pasado por Connie, que ha pasado por bien, a tu persona? Muy bien. Bueno, te tengo una muy mala noticia, porque tú quieres que yo te diga lo más difícil. Y resulta, esto es una decepción para muchos, esotéricos, ocultistas, alquimistas, los voy a decepcionar. En metafísica no hay nada difícil, todo es fácil. Mi maestra, Connie Méndez, que físicamente fue alumna de Emmett Fox, Emmett Fox era irlandés, pero hizo todo su trabajo en New York, Estados Unidos, y ahí fue donde Connie Méndez lo conoció, y es uno de los padres de la metafísica, o abuelo de la metafísica. Todo es fácil. Y después que tú lees lo difícil, como por ejemplo Blavatsky, la doctrina secreta, del mismo Saint Germain, te lees la muy santa Trinosofía, te das cuenta que todo eso, Emmett Fox lo dijo facilito, que hasta un niño de 9 años lo entiende. Y Connie Méndez siguió la misma línea, y Esteban, ¿saben quién es Esteban? Esteban, a Boston, Boston, entre Esteban y Boston, he seguido el mismo camino, y le dije a Saint Germain un día, mira Saint Germain, esa muy santa Trinosofía que no la entiende, pero ni el Papa, yo te la voy a simplificar. Y por ahí la tengo, no me acuerdo dónde está, pero está en uno de los libros, la muy santa Trinosofía. Te voy a explicar. Sí hay algo difícil, pero que no es difícil. Digamos, no es difícil intelectualmente. Sí, no es difícil intelectualmente. Es difícil en otro ámbito, y es concienciar el yo soy, que tú seas el yo soy, que cuando tú digas yo soy amor, tú te conviertas en el amor, no una palabrita que dijo yo soy amor, que cuando tú digas yo soy la llama violeta, lo que tú toques lo transmutes. Y no voy a decir que sea difícil, pero llegar a ese estado de conciencia tienes que ocuparte. Pero no es difícil como entender el teorema de Pitágoras. No, nada de eso. Es que no voy a volver a usar la palabra difícil. Da un poquito de esfuerzo, por no decir la palabra difícil, conseguir esas cosas. Porque hoy en día todo lo oculto está develado. De hecho, en mi próximo libro, que es una reedición, pero actualizada y aumentada, que se llama Sendero, doy una explicación tan profunda de cómo el esoterismo y el ocultismo pasó de moda. Claro, ustedes están estudiando ahorita con Fernando las pláticas sobre el sendero del ocultismo, pero ese libro se escribió en el siglo XIX, pusieron esos términos y no se los podemos quitar, pues estaríamos contra el derecho de autor de Lee Bitter y Annie Besant, que escribieron esos libros que son fantásticos, basados en unos libros de los maestros ascendidos. Eso ya no se le va a quitar, pero hoy en día ya esos términos no se usan. Muy bien, sigamos. Y bueno, ya hablé de eso, concienciar el yo soy. Y esta maravilla de maravillas, la lámina de la presencia. Una señora, antes de la conferencia, que está por allí sentada, la veo que compró su lámina de la presencia. Creo que fue la lámina de la presencia. O Saint Germain, ¿me puedo mover? Estoy hablando con el equipo técnico. Bien. Señores, cuando yo llegué por primera vez a la casa de Connie Méndez, lo primero que Connie Méndez me explicó fue la lámina de la presencia.
no era tan moderna como esta, era una copia estadounidense que estaba muy desteñida y una cantidad de cosas. Esta está hecha ya con medios electrónicos, una cantidad de cosas, y tiene el perfeccionamiento de una cantidad de asuntos. Les explico. ¿Quién eres tú? Una Trinidad constituida por espíritu, alma y cuerpo. ¿Eso quién lo inventó? San Pablo. San Pablo. Pero niño. ¿Y con quién es? Que mira, aquí está, es un golazo que dieron ahí. Bien, eso lo inventó San Pablo y está en sus cartas. Muy bien. Espíritu. El espíritu es la parte sagrada tuya. Es tu yo divino. Es tu yo superior. Es lo que tú eres de verdad. Porque eso que tú tienes ahí sentado, tan bonito, pues vinieron todos perfumaditos. Vinieron todos pipicucú. Se bañaron hoy, ¿verdad? Sí, hoy tocaba. Hoy tocaba bañarse, muy bien. Mi amor, pero eso, si no te pudres y te comen los gusanos, mi amor, va a ser pasta para la candela cuando te incineren. Y no va a quedar nanay, nanay, nadita de nada. Pero esto va a seguir. Tu verdadero ser va a seguir. O sea que tú no te vas a morir. ¡Qué decepción! Pues cuando uno tiene un problema y uno se quiere desaparecer, ¿qué es lo que uno dice? ¡Me quiero morir! Pues te embromaste, no te vas a morir. ¡Nunca! ¿Verdad? El otro día fui para un concierto de Isabel Pantoja, aquí en Calle Corrientes, y en un momento le gritaron a Isabel Pantoja, ¡no te mueras nunca! Es como un piropo, ¿no? ¿Verdad? Pues no se va a morir. No, yo tampoco me voy a morir. Aquí no se va a morir nadie. ¿Qué tal si nos encontramos en la próxima? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! Pero cuando te encuentres en la próxima, nos encontremos en la próxima, va a ser por aquí. Nuestro ser divino, ese es puro perfecto, a ese no le da gripe, ahí no hay devaluaciones, ahí no hay problemas con el gobierno. Ahí no voy a seguir hablando del gobierno. Ahí no pasa nada. Y aquí estás tú. Pero ese candelorio no es el infierno. Eso es la llama violeta para transmutar y consumir todos tus errores. Pero ¿cómo te comunicas con tu ser superior, con el cordón plateado que está aquí? Y entonces, en el medio, donde se junta el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, el bien es el yo soy, Dios dentro de ti. El mal, bueno, no se vayan a ofender. Pero en el único lugar donde hay mal es en la personalidad. Cuando se juntan en el medio, forman el alma. Y es lo que se llama el Cristo interno. Muy bien. Nosotros venimos de calle Tames, en Palermo. Y para venir para acá es un poquito complicado. Desde allá. Sea por la autopista o sea por dentro, por las callejuelas. Muy bien. ¿Cómo haces para no perderte? Hoy en día, digamos. ¡Un GPS! Bueno, este es el GPS de la nueva era. Para que no te pierdas buscándote. Para que no te pierdas buscándote cuando cierras tus ojos en meditación. Sepa dónde te vas a buscar. Y Dios tiene siete aspectos que también lo habla la Biblia, como los siete dones del Espíritu Santo. Muy bien. Esos están aquí ordenados por rayos. Y tienen como centro el alma o el Cristo interno. Jesús, cuando vino a la encarnación, vino para manifestar todo lo que un Cristo puede hacer. Milagros, convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas, darle de comer a 5,000 personas con 3 pancitos y con 3 pescaditos. ¿Me van entendiendo?
Eso, esta lámina, la reveló Saint Germain. Pero tienen que tener cuidado porque esa lámina ha tenido su evolución. No es mucho lo que ha evolucionado ni se le ha cambiado, pero es importante los cambios que ha tenido. Muy bien, seguimos. Entonces, cuando tú pones la atención, esto lo dice Saint Germain, está en el Sagrado Libro, cuando tu atención se fija en la poderosa presencia, yo soy, estás tratando con la única y más poderosa causa cuya sola y única expresión es la perfección. Cuando digo la perfección en tu casa, todo limpiecito, todo pintadito, la perfección en tu trabajo, todo donde debe estar, etc. Esto lo dice Saint Germain también. Cualquier cualidad que se diga después de las palabras yo soy, por ejemplo, tú estás conversando con alguien, ¿no? Y dice, ay, pero es que yo soy tan bruto. O yo soy tan ignorante. O yo soy tan incapaz. Si dices eso, te embromaste para toda la vida. Vas a seguir así, porque estás usando el nombre de Dios para esa calificación. Tú tienes que decir es, yo soy inteligente, aunque sea mentira, ¿no? Tú dices, yo soy inteligente. Ya. Yo te voy a decir una cosa, pues no tengo por qué mentirles a ustedes. Cuando yo tenía 20, 30 años, yo agarraba un cerro y yo lo subía a una carrera, volvía a bajar y cuando me bajaba, si se me había olvidado algo allá arriba, volvía a subir corriendo y volvía a bajar como que sin nada. Hoy en día pregúntenme. ¿Pero tú crees que yo voy a dejar de subir? No. Yo voy lento, y todo, pero lo hago porque nosotros pensamos, yo puedo. ¿Me van entendiendo un poquito? Entonces, porque Dios todo lo puede y Dios está dentro de ti y tú no le vas a decir a nada, no puedo, no sé, por supuesto. Entonces, y a eso negativo lo vas a envolver con la llama violeta que ya saben manejar el dedito, ¿verdad? Y ya saben que Saint Germain fue el que dio esa dispensación. Eso que ustedes ven allí es la parte inferior de la lámina que vieron anteriormente. Esta es la original. Esa era la que tenía Connie Méndez, pero eso no ha variado. Tú puedes envolverte en un pilar de llama violeta para que los ladrones no te toquen, para que los estafadores no te toquen, para los calumniadores, los que digan calumnias de ti, las pueden decir si les da la gana, pero que no te afecte, que no te llegue, que no te haga daño. Connie Méndez me enseñó que al principio uno debe hacer la llama violeta 3 veces al día y más. Y después ella actúa automáticamente. Ella sigue envolviéndote para que nada negativo te haga daño en la vida. Yo no sé si tengo el decreto de la llama violeta, pero vamos a seguir con lo que tengo aquí. Si no, lo hacemos ahora. Mentalismo, todo es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Vamos a kinesiar, ¿verdad? Todo es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Bien, cuando a ti te dicen algo y a ti no te gusta o te cae mal y dices, me muero. La pregunta es, ¿caes muerto? No. ¿Por qué? Porque no lo has lo dice, pero no lo piensas, no lo sientes y tampoco lo actúas. No agarras un cuchillo y te lo metes. No. Nadie hace eso, ¿verdad? Ni agarras una pistola y te dispara. No, ni loco. Muy bien. Porque todo para que pueda suceder tiene que estar el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Es importantísimo. Eso se llama cuadrante de causación. Y, como les dije,
La metafísica comienza de aquí para arriba. Esto es del plano mental. El plano mental es lo más alto que existe. Vamos a ver lo que dice Saint Germain. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me quiere leer? Vamos a ver, Leonardo Bisani, por favor. Gracias. Dios actúa solamente a través de la mente de sus propias individualizaciones que está revestida con las personalidades que ves a tu alrededor. O sea, que Dios actúa a través de tu mente, por eso es que él dice, permiten que yo camine a través de ustedes, que está revestido con la personalidad nuestra que nosotros estamos viendo, pero esta no es nuestra realidad. ¿Entendieron eso? Si tienen alguna pregunta, pues la hacen. Y Saint Germain aclara algo que se viene hablando desde siempre. Son las oraciones, pero hay una diferencia entre la oración y el decreto. Porque la oración puede ser como una petición. En la nueva era ya eso pasó de moda. Ya tú no estás pidiendo nada. En metafísica no se pide nada, todo se decreta. O sea, tú no dices, ay, Dios mío, dame un viaje a Dubái. ¿Quieren ir a Dubái? Sí. Yo también, bueno, ya fui, pero quiero volver. Entonces, muy bien, tú no dices, ay, Dios mío, tú serías tan bueno de darme un viajecito a Dubái. Yo me porto bien, no voy a gastar mucho. Yo no voy a ir al hotel ese de 7 estrellas, que es tan caro. Pero yo quiero ir, aunque sea un día en Dubái. ¿Tú dices así? No. ¡No! Yo decreto estar en Dubái, ir al hotel ese de 7 estrellas, ir a esa mezquita que es la más lujosa del mundo, y todo eso, uno decreta. ¿Y tú sabes lo que sucede? Se cumple. No que, ay, Dios mío, tú serías tan buenito. Yo no sé, yo no me lo merezco, pero yo quiero un autito nuevo. ¿Tú haces así? No. Uno dice, amada presencia de Dios, yo soy. Decreto un auto último modelo. Si no, pregúntenselo a Fernando. Él tiene Paraguay su auto último modelo. Espectacular. Muy bien. Entonces, los decretos hay que cuidarse. Vamos a ver quién me lee lo que dice Saint Germain en el Sagrado Libro del Yo Soy. Tú, mi vida, Paula Mariela. Gracias, Rubén. Tienes que comprender que como hijo de Dios, a quien el Padre le ha dado libre albedrío, solamente tú puedes decretar lo que actuará en tu vida y en tu mundo. Debes comprender que Dios solo puede actuar en tu vida y en tu mundo de acuerdo con tu mandato, porque tienes libre albedrío. Bien. Fernando me dice un juicio crítico, pero no negativo, de cuando mi persona vino aquí a la Argentina, ya hace como 35 años que di la primera conferencia aquí, en Buenos Aires, pero después empecé a ir a Córdoba consecutivamente, y él me decía algo, a mí lo que me gustó de la metafísica y de las conferencias es que todo es imperativo. ¿Entendieron eso? Sí. Me encantó porque uno no se juzga a uno mismo y uno no puede decir cómo es que es uno. Pero es verdad, Connie Méndez era imperativa. La secretaria de ella, la mano derecha de ella, que era Katiuska, era imperativa. Todos eran imperativos. Yo no sé si yo, pero bueno, estoy ahí metido. Es eso, porque es que Dios está actuando a través de nuestra vida y solo Dios puede actuar, no actúa el mal. Vamos a ver quién me lee este otro. Afur, por favor. Por Dios, no creas que puedes continuar usando decretos cerrados y que de alguna manera se va a enderezar tu vida y vas a manifestar cosas buenas, porque es imposible que eso suceda. O sea, tú no puedes pensar que te va a ir bien en la vida diciendo, ay, no puedo con esta enfermedad, ay, no puedo con la devaluación del dólar, ay, no puedo con este gobierno. No vas a adelantar nada. Tienes que transmutar esas cosas.
Vamos a ver quién me lee ahora esto de Saint Germain. Uy, cada vez más gente. Tú, mi amor, la de los anteojitos. Sí, dale. Gracias, Rubén. Cada vez que uno piensa o dice no soy, no puedo o no tengo, está ahorcando la magna presencia interior. Piénsenlo, que están ahorcando a Dios. Así que cuando vienen a decir no puedo, dicen no. 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 Y no lo digas. No digas no puedo. Si quieres, te voy a dar permiso para que digas algo. Bueno, voy a ver si puedo. ¿Me entiendes? Porque uno no puede negarse al progreso, a desarrollarse. Y les voy a decir algo, porque por allí hay unos que tienen más o menos mi edad, que estamos jovencitos todavía, ¿verdad? Mira, jóvenes, apellido aún. ¿Entendieron? Jóvenes aún. Bien. Señores, mi abuelo, cuando yo me di cuenta de mi abuelo, era un viejo y tenía 40 años. ¿Qué quieres que te diga? Ay, no digan ajá, porque lo mismo pasó con los abuelos de ustedes. Tenían 40 años y ya estaban viejos. Y hoy en día tenemos 70 años, yo tengo 70 años y somos unos pendejitos. Entonces tú no puedes estar diciendo no puedo, yo sí puedo y si no voy a intentarlo, ¿verdad? No es decir yo no soy. Claro, yo soy inteligente, yo soy esto y todo. ¿Cómo vas a decir yo no tengo? ¿Ah? Cuando hay veces, hoy en día, ahora en los semáforos, están viniendo estos chicos que hacen maromas y después te piden una monedita. Y hay quien por salir del paso le dicen no tengo. Ese decreto se les va a cumplir. Te vas a quedar sin nada. ¿Verdad? Busca tener siempre alguito o no digas no puedo y le dices después. Muchas gracias. Bueno, ahí sí. Yo siempre cargo unas moneditas para darle a esos chicos. Bien. El quinto objetivo de Saint Germain es para con la humanidad, es poder concienciar quién es él. ¿Qué hizo? Y en el sagrado libro, que creo que en el último tomo, yo lo puse en el último tomo para cerrar, hablar de lo que él habla de él mismo, como una autobiografía. Eso es importante. Vamos a ver algo de la biografía de Saint Germain. ¿Quién me lo quiere leer? Uy, bastante gente. Vamos a ver Marilú Foquesato. Libertad. En esos primeros días, cuando me encontraba en contemplación de la naturaleza de Dios. O sea, él estaba en el cielo, contemplando la naturaleza de Dios. Dime. Fui atraído hacia la cualidad de la libertad. Desde él, lo primero que sintió fue la libertad de Dios. Dale. La adoré en su altar y me hice devoto de esa llama. Yo deseaba la oportunidad de encarnar la libertad y llevar su sentimiento de emancipación a toda vida en evolución que pudiera contactar. Y es lo que está haciendo. Qué cosa tan grande. Entonces, ¿qué no es Saint Germain? Eso es muy importante. No es un gurú. En la metafísica no hay gurús al cual obedecer. Aquí nadie da órdenes. Nosotros todos hacemos de todo, porque lo hacemos, pero todo es con participación. ¿Cómo es la participación? ¿Qué te parece si ponemos esta llave tonal? ¿Qué te parece si comemos tal cosa? ¿Qué te parece si vamos a tal restaurante? ¿Te gustaría venir a comer? Aquí no hay autorización, ni autoridad, ni nada. Tampoco es un maestro al que hay que temer. Hay que ir a pensar Saint Germain. Bueno, no lo puedes ir jugando, ¿verdad? Por hacer reír a los que están al lado de uno. Pero no es que uno le tenga miedo. Tampoco es un Dios al cual adorar. Y no hace canalizaciones. ¿Por qué? Eso es muy importante.
¿Ustedes se acuerdan de Albert Einstein? Sí. ¿Él necesitaba canalizar? ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento. Muy bien. Y por encima del conocimiento, ¿qué hay? Inspiración. Sabiduría. Tenía la sabiduría. Una persona con sabiduría no necesita canalizar nada. Lo puede intuir. Wagner escribió esas óperas maravillosas que dicen que se las dictó Saint Germain. Él lo que hizo fue intuirlas. ¿Me van entendiendo? Y tú también lo puedes hacer. Lo único que te tienes que poner en eso. Porque no vayas a estar pensando que estás haciendo choripán en tu casa o revuelto gramajo y te va a venir así la inspiración de Saint Germain. No, tú te tienes que poner en el asunto y el asunto te viene. Muy bien. Cada célula de Saint Germain, cada día se descubren más cosas y las células tienen el patrón electrónico de uno, que siempre es una figura geométrica. Pues la figura geométrica del patrón electrónico de Saint Germain es la cruz de Malta. Esto tiene una cantidad de significados. Nosotros la llevamos en unas... Bueno, hay cantidad de medallas distintas y cada quien lleva la que quiere. Pero la mayoría de las medallas de Saint Germain tienen la cruz de Malta y hay quien pone la cruz de Malta por delante y otro que la ponen, sí, para adentro. Hoy, como era Saint Germain, puse la carita de Saint Germain para afuera y la cruz de Malta para adentro. Muy bien. Ese patrón electrónico es una cruz de protección y está metida dentro de la metafísica, del símbolo o el escudo de la metafísica. La están viendo, ¿no? Sí. Que es violeta. Bien. Se llama la tricinia y eso es un chip informativo de toda la enseñanza metafísica. Tiene en el centro un corazón. Se lo voy a volver para atrás. El centro, el corazón, con unas llamas. ¿A qué se parece eso? ¿A qué? Al corazón de Jesús. Vayan para la iglesia para que lo vean. Y es así. El corazón de Jesús, que le enseñó Jesús a Santa Margarita Alacoque, que estuvimos allá y la vimos. Ella, imagínate tú que ella del susto, cuando vio el Cristo de Jesús, se quedó incorrupta. Y, ay, es que no se vayan a reír. Pero es que tú vas y la ves ahí tiesa, todavía viendo el corazón de Jesús. Se quedó incorrupta. Ah, ¿tú estabas también ese día? Sí. ¿Viste cómo se quedó? Sí, y además ella veía a Jesús que le mostraba ese corazón y esa imagen se conoce como el Jesús misericordioso. Es la imagen de Jesús que de su corazón salen los rayos de... Pero eso ya es con... Margarita Alacoque. No, Margarita Alacoque no, con la... Sor Faustina Kowalska, que está en Polonia, que le puso ese aditamento del Jesús de la Divina Misericordia. Pero también es el mismo principio, le enseñó el corazón, ¿me entiende? La cruz de Malta es Saint Germain y la rueda que está atrás son las ocho noblezas o el noble óctuple sendero del señor Gautama. Los tres avatares más grandes de la humanidad. Ahí está. Toma tu tomate. Claro. Seguimos. Bien. Esto es la que no se puede leer muy bien, pero yo se las voy leyendo. Bueno, la generación de hoy en día se le llama antropocénica. Parece así como una palabra de los días domingo, ¿no? Y domingo fue ayer. Antropocénico quiere decir que el centro, antro es ser humano, por no decir hombre, ¿no? Pues después me van a decir que soy misógeno, yo no soy misógeno. Pero antro es hombre. Pero bueno, vamos a ponerle ser humano. El centro es el ser humano, donde esto está regido por la radiación electromagnética, viene esa palabra también dominguera, de la llama violeta, ¿verdad? Cuyo influencer, el puro término
moderno, ¿verdad? Cuyo influencer es el maestro Saint Germain. Y hay gente que nace con toda esa radiación y están interconectadas en conciencia global. ¡Wow! ¿Verdad? Y de comunidad universal. Expertos en redes sociales. Estoy hablando todo como es el mundo de hoy. Comunicativos incluyentes de buena onda. Conciben las personas de esta era, conciben un mundo de conexión ininterrumpida. Son de inteligencia superior y muy autónomos. Entonces, la era de Saint Germain es así. ¿Por dónde voy? Me perdí. Varios idiomas. Ya va. Ah, ok. Hablan varios idiomas. Ustedes ven que los muchachos hoy en día no estudian idiomas. Y hablan inglés, y hablan francés, hablan de todo sin estudiar. Yo conozco a muchos así. Solucionan de forma práctica todas las más altas complejidades. Que no se te enrede la computadora, que no se te eche a perder algo. Viene cualquier sobrinito, cualquier nietecito, cualquier... Ay, pero ¿qué? Eso es facilísimo hacer aquí. Blum, 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 y lo acomoda. Son inteligentísimos. Trabajan la interioridad, consumen productos orgánicos. Alrededor de mi casa, yo donde yo vivo, en Tames, señores, hay como 10 casas donde venden productos naturales. Pues la gente ya no quiere tóxico. Eso es propio de esta era. Estoy describiéndoles la era de Saint Germain, ¿verdad? Son personas sensibles. Miren que ahora, que si no puedes criticar a nadie porque te demandan, que si el bullying, que si, porque la gente está más sensible que antes. Antes los mataban y ni protestaban. Son gente delicada, son gente noble, altruista, de modales especiales. Me lo van a decir a mí, me lo van a preguntar a mí. ¿Por qué creen ustedes que les puse cuando llegaron ese gentío allá en la puerta, de esas chicas tan lindas y algunos chicos también, atendiéndolo? Porque no quiere ahora eso, que te reciban, que te sienten, y todo, y pues salen hablando bien de la metafísica, por supuesto. Y están por encima de la herencia genética. ¿Cómo se está logrando eso? Yo no lo sé. Pero hay veces que, mira, son unos niñitos, unos pendejitos, con el papá y la mamá brutísimos, brutísimos, que no fueron a la escuela, que no se saben vestir, y el muchachito le sale cultísimo, educadísimo, hablando inglés, hablando francés, hablando sánscrito, hablando arameo. Y dice, ¿de dónde salió? Yo conozco esos casos, yo los he visto. Esa es la generación alfa, la generación de Saint Germain. Y esta era se le dice antropomórfica, y esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¡Ah! ¡Bravo! Es que le estoy mandando los aplausos a Saint Germain. Apláudanlo a él. Apláudanlo a él, a mí no. Así. Un aplauso a Saint Germain. Bien. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta final, con mucho gusto, si la podemos contestar, la contestamos. Lo único, sí les voy a decir algo. Aquí hay un gentío que todo el mundo es amigo mío, que tengo tiempo que los conozco, pero yo antes de la conferencia, bueno, por aquello que tengo que estar concentrado en la conferencia, los saludos y los abrazos los dejo para el final, que eso viene ahora. Entonces, como estoy en abrazo, apurruño, foto, a todo el mundo está autorizado para foto. Ahora, no piensen que les voy a posar, porque eso es allá en Disney, que Mickey Mouse se pone así, que Minnie se pone asado, que Pluto. No, yo nunca he trabajado en Disney. Ok. Ustedes tomen su foto. Si se quieren parar al lado mío y salir conmigo, díganle a otro que les tome la foto
y salen conmigo, pero no me estén ni pidiendo permiso ni que les esté posando, son libres de tomarme foto. Lo único es lo siguiente, que como voy a estar con las fotos, voy a estar apesando y abrazándolos a todos, ya no es el momento para las preguntas, ¿verdad? Pues las preguntas, si son preguntas responsables, y como ya saben, a mí me gusta responder también responsablemente, tengo que hacer una parte y tendría que volverme a montar en el escenario para contestar la pregunta. Pero cuando yo me baje de aquí, el equipo técnico empieza a recoger los cables. Pues nosotros no vivimos aquí ni vamos a dormir aquí esta noche. Nosotros no lo llevamos para nuestra casa. Y también tenemos hambre, vamos a comer. Por ahí hay uno que tiene un restaurante reservado. Espero que esté bueno, porque yo después de hablar tanto tiempo, me da un hambre. Bien. Sí, entonces, sí, bueno, nada más eso. Allá hay una pregunta, muy bien. Llévale el micrófono, por favor. Sí. Sigue la mano. Bueno, me quedé con la intriga porque hace un rato cuando iniciaste, estaba escrito en realidad en la pantalla y después comentaste que hoy empieza el año de Saint Germain y finaliza en el NH en el 2024. ¿A qué te Bien. Referís con eso, por favor? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué te referís con que comienza el año de Saint Germain y finaliza el... A lo que estás diciendo, no me estoy refiriendo a nada, las palabras son explícitas. O sea, hoy empiezan los 70 años de Saint Germain. ¿Cómo? No, mi vida. Es un año. Ustedes no han oído el año cuando aquí nos cumplimos años de la independencia, que fue en el 2010. Fue en el 2010, ¿verdad? No me estoy equivocando. Fue un año de celebraciones. Se comienza cuando... empieza el primer minuto de esa celebración. Hoy Saint Germain tiene el primer minuto y la primera hora celebrando ya sus 70 años, porque ya él cumplió los 69, ya terminó esa etapa y estamos comenzando. O sea, por ejemplo, es una cosa. Yo tengo 70 años, ¿verdad? Pero cumplidos, pasado. Yo estoy acumulando ahora, ando en 71. No sé si me van entendiendo. Entonces, Saint Germain ya terminó de cumplir los 69 años de ser coronado. Él empieza a andar, a partir de hoy, empieza a andar en los 70. Y por eso son un año de celebración, porque dentro de un mes va a tener un año de los 70 años. Dentro de dos meses de los 70 años. Y se lo vamos a hacer la gran fiesta con fuegos artificiales el último día para que le quede un buen recuerdo. ¿Verdad? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo se dice? Tengo 70 años cumplidos y ando en 71. Saint Germain tiene 69 años cumplidos y anda en 70. Anda es que está caminando sobre los 70 años. ¿Entendieron? Bien. ¿Cuál era la otra pregunta? Bien, allá, por favor. ¡Ay, ahora se alborotó el avispero! Todo el mundo está levantando la mano. Muy bien. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Yo le quiero consultar que a mí me pasa algo en particular con la llama violeta, que cuando la invoco o hago el servicio de llama violeta, en el cuerpo es un cambio de temperatura y hasta me ha llegado a bajar la presión. Bien. Le quería preguntar si eso es normal. Ok. Apréndete algo. Y esto me lo enseñó Connie Méndez de Viva Voz y te lo transmito a ti. La metafísica. Ella me dijo, los rayos no hacen daño. A ti no te tiene por qué producir nada negativo. Si tú fueras al médico... y le dices al médico, mire, es que esta pastilla que usted me dijo que me comprara, me siento mal, me deprimo, me provoca tirarme por la ventana. El médico que te va a decir, no las tomes más. Tú no tienes por qué hacer algo que te haga daño.
La metafísica, aprendete esto también, es para ser felices. La metafísica da felicidad. Usa en la metafísica todo aquello que te da felicidad. ¿Y qué harás con lo otro que no te da felicidad? Ya tu ser interno, tu Cristo interno dentro de tu corazón te dirá cuándo tienes que hacerlo, cuando eso te dé felicidad. O sea, yo estoy aquí dando esta conferencia porque esto a mí me hace feliz, ¿verdad? Y me imagino que los que están ahí sentados es también porque los hace felices, ¿verdad? Bien. Bueno. Bien. Vamos, esto no se ha terminado todavía. Quedan varias cosas que vamos a hacer. Y dentro de ellas, si ustedes no tienen problemas, vamos a prender los focos para tomar una foto que la vamos a subir de inmediato para que la tengan de recuerdo. Vamos entonces a hacerlo.